favoritismo. ¡Para final! Por culpa del decano, Civil está tomada. Por culpa del decano, Civil está tomada. 200 alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Piura realizaron un plantón en la facultad de dicha escuela como medida de protesta para exigir al rector de la universidad una serie de demandas que son vulneradas por los representantes del Consejo de Facultad. ¡Si no hay solución! ¡La toma continúa! ¡Si no hay solución! ¡La toma continúa! ¡Chilón, escucha! ¡Civil te repudia! ¡Chilón, escucha! ¡Civil te repudia! Según manifestaron los alumnos, entre los pedidos están el que se permita la participación del Centro Federado de la Facultad de Civil en las sesiones de consejo de facultad. Asimismo, piden una estricta evaluación de los cursos que se dictan en la facultad, la actualización del plan de estudios que no se realiza desde el año 2002, así como la atención de la biblioteca sin interrupciones, entre otros pedidos. Están vulnerando los derechos del estudiante, los derechos del centro federado, ¿no? Y hemos tomado la facultad de una manera pacífica, sin violencia, y estamos llamando al diálogo. Nosotros queremos que el rector de la universidad, que el decano de la Facultad de Civil, se apersone a esta facultad para poder conversar, poder dialogar y que se solucionen los problemas de los estudiantes, y lo primordial es que se respeten los derechos que están estipulados en la Constitución y están estipulados en el estatuto y el reglamento de la universidad. Como le vuelvo a repetir, es un paro, es un plantón de una manera pacífica. Hemos tomado la facultad sin ningún tipo de violencia. Es por eso que nosotros vamos a seguir en este plantón hasta que las autoridades se dignen en conversar y se pueda resolver los problemas de los estudiantes. El alumno de la Facultad de Ingeniería Civil, Cruz García, sostuvo que las autoridades están vulnerando los derechos de los estudiantes y del Centro Federado. Señaló que han tomado la facultad porque exigen un diálogo con el rector. Sí, hemos tomado la facultad porque tenemos un pliego de reclamos que no está siendo atendido y no hay la mínima voluntad del Consejo de Facultad en resolverlo. El decano ha tenido clase, ha venido, y le ha importado un comino lo que estamos haciendo y se ha ido a otra aula por allá, por el pabellón central, a hacer su clase, ¿no? Le importa un bleo lo que los estudiantes estemos reclamando. ¿Por qué? Porque estamos reclamando que el Centro Federado tiene participación en todas las sesiones del Consejo de Facultad. Y en esas sesiones, llevar los reclamos, exponer los proyectos, proponer acciones en beneficio a los alumnos, y lamentablemente se está reprimiendo el ingreso del Centro Federado a dichas sesiones. Cabe informar que los estudiantes de Ingeniería Civil realizarán una serie de plantones en la facultad hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades universitarias.